Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos con uno de los principales exponentes en cuanto a hip hop refiera. Señoras y señores, El Millonario, ¿cómo está? Bien, bien, un gustazo, carnal. Saludote a toda la gente que nos está viendo, ya sabe, de parte de su amigo El Millonario. Muchísimas gracias y damos las gracias al Hotel Cristal que nos está permitiendo la grabación de esta temporada regia. Claro que sí. Muy bien, señor Millonario, vamos al punto. Tengo algunas preguntas. Ay, ¿a cuál punto? ¿El de Mota o el de...? No, no, no. No, me refiero a al punto. Aquí tengo algunas preguntas. Dice, ¿por qué te pusiste millonario? Ajá. Si en ese momento seguramente no eras millonario. Porque tenía una canción, güey, que se llamaba El Millonario. Que era un sueño que yo quería ser millonario. Yo me quería llamar César Suárez, pero la gente en mi colonia me decía millonario, pues por eso pues me llamaba El Millonario. Y pues de repente sí me caía mal que me dijera millonario porque no lo era, ¿verdad? Pero sí. Pero era millonario de amor. Actualmente ya lo ves bien, ya. Sí, no, ya. Bien, millonario. Muy bien. ¿Llegaste a asaltar o cometer algún delito en tu juventud? Sí. ¿Puedes contarnos alguna? No, asaltar no. Okay. Pero sí, o sea, pues no sé. Este vato, quiere saber todo el pedo, güey. Quiere que me meta al bote. Por curiosidad, no, hace mucho, pues. Pues sí, rayé paredes, y de repente abrí un carro, así de repente nos fuimos en algún carro que no era nuestro, cosas así. Ok, como grande falta. Sí. Ok. ¿Nos podrías enseñar tu voz real? Mi voz real, pues así es tu mi voz real. O sea, no haces una voz como que o sea, esa es su voz real. Sí. Sí, ¿qué onda? Esa es mi voz real. De todos los de Babilonia, ¿quién crees que es el que tiene menos expedientes penales? Menos expedientes penales. No, pues no sé quién será. Mi morrillo, a lo mejor. Ok. Ok. Llegaron a hacer un dueto, ustedes dos. ¿Sientes que W Corona se sintió mal cuando se dio cuenta de que cantaba con autotune? Con autotune, no, pues... No le sintió mal. Yo digo que le sintió chido porque... Pues de ahí fue donde despegó, güey. Claro. ¿Verdad? De sí, ahí sí. Lo alivianamos. Claro. Del 9 al 10, ¿qué tanto fumas marihuana? Del 9 al 10, no sé, un 6. ¿Un 6? Sí. Del 9 al 10, ¿qué tanto fuma marihuana, Babo? Al 10, no. ¿Tú te pondrías perlas como Babo? No, no creo. Ok. Esta es como la de matas, coges o cazas, pero yo te lo cambié para que quedara asaltas, espantas o pateas. Adal Ramones, Chavana, Poncho de Nigris. Ajá. Pero, o sea, no entiendo. O sea, ¿qué quieres que diga? ¿Qué? ¿A quién asaltas? ¿A quién lo espantas así de, cálmate? ¿Y a quién pateas? ¿A quién asalto? A Poncho. A Poncho de Nigris. ¿Por qué lo asaltarías? Pues se ve que tiene con queso. Tiene con queso. Se ve que tiene que le puede robar. ¿A quién pateas? ¿A Adal Ramones o a Chavana? Adal o a Chavana. A Chavana. A Chavana, patearlo. Ok. Y nada más un espantón a Adal Ramones. A Ramones, sí. Bien. Ok. ¿Qué prefieres robar? ¿Chingo de cheve, éxtasis o carne molida? Chingo de cheve. Chingo de cheve. Bien. ¿Me podrías describir un viaje de coca? Un viaje de coca. ¿Cómo es? Un viaje de coca, pues, depende de qué, ¿de suave o de dura? Dura. Dura. Pues, haz de cuenta que primero, si traes feria, te la gastas toda. Ok. Luego, o sea, te acaba la vaca. Le echas en el bote, le pones la ceniza, le pones la piedra, te la fumas, te dura un ratito. Y luego... acá los chidotes, se te acaba la feria, vas, le robas a tu jefa, se acaba lo de tu jefa, le robas a tus amigos, le robas a tus vecinos. ¿Ves? ¿Verdad? Ok.
Se te acaba la piedra, ya no tienes dinero, empiezas a buscar. Y luego, pues, a robar más. ¿Y por qué lo sigues entonces? ¿Por qué lo sigues entonces? Este vato, ¿eh? Pues es vicio, güey. Es vicio, está chido, sientes bien chido la mera hora. Pero luego también, pues, pues por eso también lo dejé, porque imagínate, está el millonario en el porche buscando con el mal del pollo, buscando piedritas, no, vete a la verga. Claro. ¿Podrías describirnos un viaje de Monterrey a Saltillo? Un viaje de Monterrey a Saltillo. Pero, o sea, no, pues te echo madre, güey. ¿Qué? De aquí de Babilonia a Saltillo, 40 minutos en carro, boom, vámonos. Ese me gustó más. Bien. ¿No sientes que podrías haberle perdonado al menos un mes de renta a don Ramón? A este vato. ¿Un mes de renta? Pues eran 40 meses, pues. Me va a la verga. No. ¿Qué con este puto, güey? No. ¡Hombre! ¡Ah! Me va a la verga. ¿Quién le dio el pastel?